Amigos de la presión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición viernes, muchachos, viernes. Fin de semana. La gente ya está pensando en que hoy la va a pasar bien con sus chelitas, con sus traguitos. Eh, ya empieza a relajarse un poquito de la chamba toda la semana, ¿no? Y este. Para pasar su fin de semana. Pero hoy hubo fútbol. Arrancó el fútbol. Tengo que decir además que se llevó a cabo el sorteo de la Euroleague. Eh, claro, porque ayer, por ejemplo, eh, conversábamos en la mesa, eh, ¿qué jugador peruano va a tener eh, participación en Champions? ¿Qué jugador peruano va, va a tener participación en Champions? Ninguno. Pero Marco López y Sergio Peña van a tener, van a tener competencia a nivel de Euroleague. A nivel de Euroleague. Así es que... Eh, Va a haber competencia, vamos a hablar de eso. Hoy arranca, hoy arrancó la fecha 9 del torneo a clausura. Ya Melgar es el líder. No creo que cambie de aquí lo que falte el partido. ¿Cuánto falta? A menos que San Martín haga un milagro y le voltee el partido. Está ganando Melgar 2 a 0. ¿Estamos en Twitch? Bien. Carlitos Álvarez, que es un genio. este eh, Sí, Twitch. Este se le ocurrió, se le ocurrió eh, salir en Twitch a partir de que eh, a partir de que vio, lo vio casi eh, en paños menores a Fabio Agostini. ¿no? Entonces, este, a partir del éxito de Pingostini, este, dijo, yo también quiero salir en Twitch, porque yo no tengo nada que envidiarle a Pingostini. No, Así que este. A ver, por acá sí me saludarán. Postdata, Mister. ¿Es verdad que a usted le gustan grandes? Los helados, dice. Peluquín 123. A mí me gusta grande todo, Peluquín. Todo. Todo, 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 todo. Me gusta ahogarme. Me gusta ahogarme. ¿Cómo? Me gusta ahogarme. Me gusta todo grande. Cristian04-BT. Hola, Mr. Twitch. De los primeros seguidores. Bien. ¿Cuántos seguidores tenemos en Twitch? 310 seguidores. Ajá, muy bien. Cristian Quispe, mister, no se olvide. Noche rojinegra, ¿ah? Sí. ¡Ah! Noche rojinegra. Carlitos Álvarez, y sí, Carlito Álvarez. Salúdame, Mr. Argollero. Soy su segundo... ¿Qué dice ahí? ¿Follower? Seguidor. Puta, un abrazo, mi hermano. Naranjito 82, oficial. Mr. Ferguson, después mandamiento. Por el cumple de Níquelo... Eh, perdón, se me cruza la vaina, ¿no? No digo. Vamos a poner en orden. Voy a poner en orden mi... Mis ideas. ¿no? Naranjito 82, cuenta oficial. Mr. Ferguson, por mandamiento. Por el cumple de Nico, llévelo a debutar con Ricarda. Ricarda, ¿qué será de mi amiga Ricarda? Un encanto, Ricarda, un encanto. Yo no tengo ningún problema en, de, en decirlo. Ricardo, Ricarda, digo, era un encanto, era un encanto. Debe ser, debe seguir siendo un encanto. No me voy a olvidar jamás esa pose arañando así con esas. Con esas uñazas arañando la pared, como diciendo, así te voy a marcar la espalda, Mr. Pitt. Manito, guión, bajo, Un abrazo para Manito. Estamos en Twitch y estamos en YouTube también, por supuesto, ¿no? Ok, ok. Es que yo no, es que yo no sé nada. Yo no, 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 no sé nada de canales. y Carlitos Álvarez es experto en varios canales. Experto. 518 seguidores en, en tres horas. ¡Bien!

Muchísimas gracias, de verdad. Alan R., Mr. Rosado, Boys se aferra. Bien, por Boyce, ganó 2 a 1. Eh, un abrazo al hincha de ADT de Tarma que me, que me enrostró casi casi cuando ADT estaba ganando. <laughs> Ojo, no me estoy burlando, pero así ha pasado, ¿va? así ha pasado muchas veces. ¿ah? Así ha pasado muchas veces que hay hinchas de otros equipos y está bien, está bien porque es parte de, ¿no? Eh, a ver, Papitrol, Mr. Soplón, bueno. A ver, este. Sodux. Guión bajo 09, Mister, sigas a los mil te calateas en vivo. Ah, nos banean, nos banean, nos banean en Twitch, nos banean. Timmy Cachero dice, Mr. Petardas, estoy fierrazo. ¿Por qué está fierrazo, hermano? A ver, Bicrodé, eh, Bicrot 2010. Al fin se hablará una hora de alianza por Twist. Cuando amerite lo haré. Cuando amerite lo haré. A ver, Revolution 1999, Alex, Mr. Mandamiento. recuerda a Carlitos Álvarez que acá sí se pueden ver, que sí se pueden videos de los partidos, que aproveche. Sí, pero al estar en todo sincronizado, Facebook, YouTube y Twitch, no hay forma. Tendría que hacer especiales para. Claro, claro, especial. claro, 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 Carlitos Álvarez. Muy bien. A ver, Mr. Pete, por aquí también hablará de sexo. Va a peor, hermano, en Twitch. Eh, tranquilos, que cuando ya sea exclusivo de Twitch, vamos a hablar de, de, de sexo. Vamos a, dividir la programación. vamos a dividir la programación adulto y este menores, ¿no? Eh, eh, a ver, Miguel Ángel Urbina, Mister, ¿entonces ya no leerá los de YouTube? No, ¿cómo que no? A ver, ¿de, en, ¿de qué está hablando? De. No, 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 pero antes. ¡Madre! Ah, a, a ver, son. Soy Goku Peruano Oficial. Mr. Poto, hable de alianza, carajo. A ver, este. Usta, se me fue la idea. Ya, bueno. Lo cierto es que a Carlitos Álvarez se le ocurren cosas cada vez que tiene algún percance. Alg algún percance. Algún... Él dice que es orgasmo, no sé. Un orgasmo intelectual. Lo de Carlitos Álvarez son orgasmos intelectuales. Es, es, este... es un derrame de. de... De intelecto, ¿no? Este. Blacky Alberto, mister, un consejo. Por error me acosté con la hermana gemela de mi novia. Y fue la mejor, pero ama a mi novia. ¿Qué hago? Mira, cuando hay ese tipo de, de, de situaciones, el amor manda, ¿no? Porque lo demás es eso. Lo demás es morbo. Es un momento de placer. Pero el amor manda, muchachos. El amor manda. Arén, guión bajo P, Mr. Zidane, ¿qué opina de lo que pasará el domingo entre Pingostini y Ángela? Oh, la frase me preocupa, me preocupa la frase de Pingostini cuando lo dice, el domingo te parto como un queso. ¿Tiene la frase de Pingostini? Bueno, eh, está en las historias de Ángela. Dice, el domingo te parto como un queso. Esa frase me preocupa, me preocupa, me, me preocupa. Eh, Alf. ¿Qué dice? Alf Roar dice: Mr. Poto, active las suscripciones en Twitch. Vamos a activarlo poco a poco. Poco a poco. A ver, bueno. Arrancó la, no, la novena fecha del torneo Clausura. Cristian Quispe, Mr. Huevito, un saludo para el Callao, no se olvide. Noche Rojinegra, Noche Rojinegra, ¡Ga! Dice: No, esa fue. Puta, lo de. Lo de Carlitos Álvarez, Putes. es. Es. Es genial, es genial, es genial, es genial. A ver, ¿qué dice ahí? Big eh, Jara, Mr. Twitch, ¿por aquí se va a transmitir desde el jacuzzi? Es que no hay necesidad de que yo tenga el Twitch para transmitir desde el jacuzzi. Lo voy a hacer. Quiero que Nico se mejore. Y voy a ir con Nico al, al sauna. Nico va a ir, vamos a ir al sauna. Eh, ah, bueno, Nico nunca ha ido al sauna. Está como Carlitos Álvarez, ¿no? Está como Carlitos Álvarez. Vamos a ir, Nico... Carlitos Álvarez y, y Neri. Vamos a ir al sauna, vamos a hacer una transmisión especial. Cristian-03, activen para donar todas mis bits. Cristian, sí, poco a poco, Cristian. Este, se... <laughs> vamos a entonarlo bien. Se ve linda parada, no tengo ninguna duda. Dejen su like, pingostinis. Bueno, eh, Melgar sigue ganando 2 a 0, lo dejé 2 a 0. Sí, 2 a 0. Pérez Guedes y Archimbo. Un tipazo, Archimbo, ¿eh? de verdad. Jean-Pierre, un tipazo, un tipazo. Lo conozco desde criatura, Archimbo. No voy a decir dónde, porque a veces, ya, empieza a hablar de Alianza. Bueno, pero sí, lo conozco de Alianza. Porque él eh, iba en el mismo bus que mi hijo eh, para entrenar en Villa El Salvador. Eh, se juntaban las categorías, ¿no? Varias categorías, y se iban a Villa El Salvador para entrenar. Y Jean-Pierre es un caballero. A Jean-Pierre le tiene que ir bien siempre en la vida, mi hermano. Jean-Pierre, que te vaya muy bien siempre, de verdad. Que te vaya muy bien siempre, Jean-Pierre. Un caballero, un tipazo. Un atleta, un deportista. Y un buen jugador, además. Un buen jugador, además. Visto voy. Solo pone más 18 en el título y ya está. Voy a hablar de cualquier tema fuerte. Posdata. Ponme, Nico, Concha y feliz cumple, claro. <laughs> Temblor, dice Anthony Sebastián, ¿sí? sí Sebastián Tony, temblor, dice Chucho. Fred, guión bajo 20, dice, me la sacude, me la sacudí, perdonen, dice. tan mal, este don es como el este que, que la pone en la mesa, así, ¡oh, mierda! Un brazo. Alejandro Fernández, mister, si Berni se nacionaliza, Reynoso lo tendrá en cuenta, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, feliz cumple, Nico. Mientras tú a los 22 progresas, yo a los 22 le doy dinero a un pelado. <laughs> Hablando de pelado y peladas, eh, hoy estuve por riso. Hoy estuve por riso. Hoy estuve por riso. José Tintaya estaba haciendo la pose que me enseñó Mr. Pitt. Lo siento. ¿Cuál pose? Ustedes me han preguntado de poses y yo he dicho que la más placentera. La más placentera para. para ambos es la clásica, es la tradicional. Sí, la del misionero. Es la más tradicional. Eh, mejor, mejor dicho, es la más placentera. Puta, se me cruza la vaina. Mister, ¿qué fue? Se le cayó la billetera. Pablo Palacios Hernández. Es la tradicional. Porque está el contacto de las zonas eróticas de las zonas sensibles. Repito, lo otro, la pose del ga. Bueno, eso mismo, la pose del ga. O sea, esa pose, esa pose, es, eh, profesor Autori, es, es un tema ya que entra con el morbo, ¿no? Es del morbo, ¿no? Quiero verlo, eh, ¿no? Ese es morbo, ese, ese es morbo, ¿no? mister también llevé a Gisito al sauna y verlo en toalla qué rico, dice Juan L. Este, pero la pose más placentera es, es esa, es esa, la del misionero. Jorge Luis de la Torre Blanca Maita, ¿por qué creen ustedes que las marcas están de las, de las uñas en la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Por eso. Eh, porque esa pose, esa pose permite exteriorizar tus sensaciones. Me llegó un mensaje como diciendo, creo que me va a decir, ya, deja de hablar de eso, carajo. A ver, este... Ah, no, felimente no. Este... Eh, ¿Por qué me pica la espalda? Dice Pablo Palacios Hernández. Puta, eh, eh, no sé, te habrás metido un telo con pulgas, no sé. Entonces, mister, la conciencia me mata, así que tengo que confesarlo. Me acosté con la abuela de mi novia, me lleva 70 años. Fan de Naruto, dice, a ver. Eh, a ver, a ver, eh, voy a terminar con, la, con lo del misionero. Zonas erógenas mister eh, Sandro Silva. Un abrazo para Sandro Silva. Eh, entonces, eh, al, te, al entrar todo en contacto, no, este, ven, ¿quién puede venir para hacer este? No, 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 no. pásame el oso para que no te sientas mal tú. Para que no se sienta mal Neri, porque no, no, no. Incesto, van a decir incesto. Entonces, a ver. Entonces, al estar así en esta pose, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que te clavan en las uñas acá. Caen... Y por eso es que entras en contrato tanto tú, ¿no? Como, como ella que... Entonces, todo, absolutamente todo. Y además que están cara, frente a frente, cara a cara. Entonces, eh... Entonces, este, eh, eso es, esa es, es la, la pose más placentera, la pose más placentera. ¿Por qué? Consúltenlo, conversenlo. Ese estraca, dice Pablo Palacios herranero Conversenlo, muchachos. No se queden con una sola opinión. A ver, eh, austinarte 98. Eh, fecha, hora, magnitud 3.6, profundidad 39 kilómetros, latitud 12.52, chilca. Oye, pero ¿por qué siempre es chilca? Disculpen mi ignorancia. Disculpen mi ignorancia. Ven, ven, Neri, ven, por favor. Ven. Quiero que... A ver. Quiero que expliques este, por qué. Bien, bien, hijo, bien, No, no, vamos a hablar de sexo, no. Quiero que expliques un poco por qué es el tema de, de los sismos ahí. Ya es que esa es una zona costera y ahí convergen las placas de Nazca. Bueno. Ajá. Entonces, es, es, ¿cómo te puedo decir? Es sabido que siempre va a ser Ochilco, Pisco, Nazca. Bueno, Ajá. Y convergen las placas. Ah, ok, ok. Muy bien. Muy bien, hijo. Gracias, gracias. Descansa, descansa. John Kispe, el mister le tiene ganas al oso, dice John. No, sino que. No lo iba a hacer con Neri. Si lo hacía con Neri, no. puta, la gente iba a hablar de incesto, de la puta madre. No, 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 no. Elmer José Calderón Mendieta, mister, salúdame, carajo, un abrazo para Elmer. Entonces eso es. Eso es. Eh, lo demás es morbo, muchachos, pero que también tiene que ver. Porque eh, entra todo. Cuando tú cierras la puerta y te quedas entre cuatro paredes, pasa todo, hermano. Todo, todo vale. Pero lo más placentero, que no necesariamente es lo que tienes que hacer siempre, porque en la variación. Porque tienes que jugar, no. tienes que jugar, tienes que hacer variantes, ¿no? tienes que cambiar de sistema, no. Eh, pasar del 4-4-2 al 4-3-3, en fin. Eh, así que bueno, eso. Ahora sí podemos hablar de fútbol, podemos hablar de fútbol. Elmer José Caldero, Hugo A. a Jota Cervantes, salúdame también, carajo, dice Hugo, te mando un abrazo, Hugo. Bueno, ¿sigue ganando dos a 0. Sigue ganándome el los a 0. A ver, Austin de los backyardigans. Mister, recién salgo de la chamba. Posté la plata de los medicamentos de mi abuela al Inter. ¿Me podría decir si puedo ir a cobrar? No, pero perdió el Inter. ¿Cómo que ibas a ir a cobrar, Austin? Perdió el Inter. Eh... Bueno, ya, ok. Tyron de los... Ba ¿De los qué? ¿De los cachayordigans? ¿Existen los cachayordigans? A ver... No sale mi comentario, es grabadazo. Descontó la San Martín. Descontó la San Martín. A ver. Descontó la San Martín. A ver. Desco no grita el gol, es grabadazo, dice eh, Brian R06. Gol de San Martín, grabadazo, dice. Bueno, eh, 2 a 1 el marcador. Está ganando Melgar. San Martín parece que entró en caída libre. Parece que entró en caída libre, tiene un equipo, tiene buenos jugadores, pero vamos a ver. Eh, lo cierto es que Voy ganó, ganó Voy 2 a 1, había adelantado a DT de Tarma. Ah, ya me acordé de qué estaba hablando. Que eh, es común que me pase de que algunos hinchas de otros equipos, de otros equipos, eh, después que yo pueda dar, que yo puedo haber dado algún pronóstico. Y que, el, y que el, al descanso, o en el primer tiempo, o durante el primer tiempo, o durante el partido, van ganando sus equipos, contrario a lo que yo he dicho, me escriben siempre. Y hoy me escribió un hincha de T Tarma diciendo, ahí está, vamos a este, vamos ganando. ¿ver? Y después volteó el partido Bois. Eh, eh, pasa, pasa, pasa. Lo ganaba de Té de Tarma con gol de Yandesa, con Juan Reynoso en el estadio, en Villa Salvador. Y lo volteó Sport Boys con goles de Rodrigo Cuba. Es meritorio lo de Bois. Ayer hemos hablado de Boys, es meritorio de Boys Boys está jugando con la soga acá. Acá está jugando. Bajo amenaza. ¿Cómo que bajo la amenaza de que puede perder la categoría? ¿No? Eh, profesor autor y cuenta oficial, golazo de Edesa. Eh, y volteó el partido Boys. Mister Leao está, Leao está castigado, no. ¿Quieres? a ver, bueno, llegó Tratoleña, como siempre Tratoleña nos invita. Tratoleña no es auspiciador de apresión con Mr. Piper, pero igual yo no tengo ningún problema. Gracias a Tratoleña, que nos engríe los viernes son de Tratoleña. ¿Norquis no quiere entrar? Bueno, se la pierde. Acá está, acá está. Está calientita, ¿no? ¿Norquis no quiere entrar? Bueno, se lo pierde. Muchachos, si ustedes tienen un pequeño negocio, si tienen un emprendimiento... No hay problema, muchachos, acá estamos. Acá estamos, muchachos. Acá estamos para crecer juntos. Si Melgar no gane clausura, juega la final con cristal. Lo firmo, dice Efraín Alfaro Ravelo. Eh, bueno, ¿se acabó el partido en Arequipa? Se acabó el partido en Arequipa. Ganó Melgar 2 a 1. Es el líder del torneo. ¿A cuántos días de jugar el partido contra Independiente del Valle? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Cinco días, a cinco días, a cinco días. O sea, Melgar va a llegar con la moral al tope, va a llegar líder del torneo peruano, líder del torneo peruano a jugar contra Independiente del Valle. Rip Muelita, dice Renzo Ruiz. Yo, bueno, complicado, complicado para la San Martín, ¿eh? complicado para la San Martín. Repito, tiene buenos jugadores, juega bien. Pero tienes que ganar, hermano. Tienes que ganar. Antecristal mereció, mereció llevarse algo. Y se fue con las manos vacías. Por una torpeza. Por una torpeza. Eh, Marco Pérez dice: vamos Independiente del Valle. Eh, te mando un abrazo, Marco Pérez. Sí, debe, sí, 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 claro, claro, claro. Bernie Cuesta igual vence más. Naranjitón, un abrazo para Naranjitón. Bueno, eh, lo cierto. Lo cierto es que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo cierto es que. ¿Qué pasó acá? Ah. A ver, ¿qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasó? Lo cierto es que es por voice del callao. Le mando mis brownies para que los pruebe, mister, Aaron Cristian, Mi hermano, si es verdad y no es joda, este... Coordínalo con Carlitos Álvarez. Eh, combínalo, con, coordínalo con Carlitos Álvarez y como quieras y te hacemos tu mención, no hay problema, hermano, sin plata de por medio, no hay problema, mi hermano, en serio, no hay problema, no hay problema, no hay problema, estamos para crecer juntos, estamos para crecer juntos. Y ustedes saben que yo apenas, por ejemplo, la pizza, la mitad de la pizza, más no puedo. Eh, a ver, Jaro León, tamale, le metí a que San Martín no metería, me cago 800 soles, dice Jaro León. Eh, mmm, ok. Hay que buscarlo, hay que buscarlo en los discos. Muy bien. A ver, mister, ayer me di cuenta que mi pata del alma se metió con mi ex. ¿Qué me recomienda hacer Renzo Terrell? Eh, es, lo, es, lo que, eh, es lo que hace unos días conversamos, Renzo. Yo creo que uno no es dueño de la persona. Eso de los códigos, a ver, te acepto de que tú terminas hoy y a los 3, 4 días, una semana, 15 días, este, hasta, eh, te enteras de que estás saliendo. Bueno, tú dices, carajo, ¿cuándo empezó esto? Pero si han pasado meses, un año, ya, hermano, o sea, ya, eso, eso, eso ya no tiene nada que ver con los códigos, ni nada. La gente tiene derecho a ser feliz. La gente tiene derecho a ser feliz. Una cosa es que se metan en tu relación. Esa es otra cosa. Si se meten en tu relación, eso es muy distinto. Pero si coinciden o a partir de la amistad que tuvieron cuando. A partir de la amistad que tuvieron cuando todo estaba bien. Se frecuentan después. Bueno, ya está, ya fue. Pero es mi pensamiento digo probablemente hay gente que no, 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 lo, no lo comparta pero yo pienso que yo no soy propietario de la persona que está a mi lado cuando se termina la relación ya cada quien puede ser ya cada quien es libre de elegir con quién quiere ser feliz o con quién o con quién pasar buenos momentos eso de que puta me cagaste con mi mejor amigo. Eso es cuando está durante la relación. Cuando pasa durante la relación. Eso sí es una tradición. Pero el resto, yo no sé. Sea, o de repente yo soy de mente muy abierta. De repente, no lo sé. No lo sé. El chocolatero 10. La flaca de tu amigo de tu causa es hombre. Perdóname. Mientras es. Mientras existe la relación. Después no. Después no. Eso es una farsa. Eso es una mentira. Si es, repito, mientras está en relación, sí, es hombre. Sí, ni siquiera la puedes mirar. Nada. Pero mi hermano, después así haya sido de tu pata, de tu hermano, que pasa un año, dos años, tres meses, cinco meses, viejo. No, pero cómo, ah, no me jodan. Franco Guamaní, mister, un saludo de cumple para María de Los Ángeles. Un abrazo y un beso para María de Los Ángeles. Mister Trola, entonces según su lógica, puedo meterme con la cuñada de mi ex. Luisito Luisito te fornica. Repito, si ya no existe una relación después de un tiempo provincial Dale, hermano, a ver. Franco Meléndez Moriano, dice te me caíste, Mister. ¿Por qué? Porque tú quieres ser propietario de algo, digo, propietario de... De de, 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 tu, de de la que fue tu pareja. Va, pa, has no entendido. La cuñada de su ex es la hermana del pata. ¿Cómo la cuñada de su ex. Dice, ¿me puedo meter con la cuñada de mi ex, quién vendría a ser la cuñada de esa ex? ¿La hermana del pata pues? No. Sí, así es. Te diciendo eso, incesto. No, pero no, 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 no. La cuñada... Pero ella puede tener cuñada por otro lado. Ah, bueno. bueno o sea, me es que quiere... Que... Ya. No, pero... Ah, ya, bueno, ya, ok, 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 ya, ya. Ya, ya huevéame, huevéame. <laughs> DJ Vida dice, hay código. Pero ¿qué código, DJ? Mister Incesto. No, 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 es que, esa... es que lo ha escuchado a Neri. Mister, ¿usted se metería con la ex de Neri, No, pues, o sea... Puta, primero que soy su viejo, pues. O sea, ¿cómo me voy a meter con él si estoy casado? No, pues no, no. No, 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 no. Joaquín Flores, bueno. Perdóname, perdóname. Ancelotti desaprobaría, desaprobaría su opinión. ¡Qué vergüenza, Naranjito82! Bueno, si ustedes creen que la persona deja de estar con ustedes y sigue siendo de su propiedad, eso para mí es decepcionante. Eso para mí sí es decepcionante. Buenas, Mister, ¿cómo está? ¿Cuándo un en vivo con Ibai Llanos, Wilber Cerrato 99? Yo creo que Ibai debe decir, ¿quién es ese huevón, no? O sea, creo que voy a, ¿por qué voy a hacer un en vivo con Mister ¿Quién es Mister Pete? Ibai solamente conoce a Mister Chip. Nada más. No, Ibai es un monstruo, ¿no? es un fenómeno, Ibai. Es un fenómeno, de verdad. I, Ibai es un fenómeno. Es un fenómeno. Yo me reía cuando la gente, sobre todo los periodistas argentinos, minimizaban a Ibai. Porque claro, el jugador de fútbol, eh, eh, ya es eh, las entrevistas esas tradicionales, que en qué sistema te acomodas más, o qué piensas del otro rival, este, eh, ya a los jóvenes le diga el huevo, de verdad, y Dice, ah, me jodas, ¿no? entreno, juego y ¿quieres que siga hablando de fútbol? No. Los jugadores de fútbol quieren divertirse, vacilarse. Oye, ¿cocina? Sí. ¿Y qué? Más de una puta, no, no hacen no ni freír un huevo. Ah, este. ¿Y qué? O sea, cosas distintas. Y, y picadito de fútbol. Fútbol, fútbol y joda. Fútbol joda. Fútbol vida, fútbol joda, fútbol sexo, fútbol. En fin, todo. Todo. Está ¿No? Entonces, este. Pero ya el jugador de fútbol, sentarse una hora una hora, este, y que le digan, ¿y en qué sistema te acomodas más? ¿Y cuál gol te gustó más? Y este, y ¿qué piensas del rival? Eh, te esperó muy atrás, dije, ah, puta madre, buen, dice, puta, estoy estresado después de haber jugado el partido 90 minutos, ¿no? Y encima vengo para que él me siga hablando, o sea, sigo jugando. Entonces, por eso iban donde Ibai, ¿no? Y este, iban donde Ibai, y puta, en Argentina, oh, puta, eh, ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y por qué lo entrevista a él? ¿Y, y, y, ¿Y por qué le dan las entrevistas a él y no a nosotros? Viejo, porque el jugador de fútbol quiere, quiere vacilarse. El jugador de fútbol es como uno. No es un robot. No es una máquina que quiere jugar y termina el partido y quiere que le siga hablando del partido. No es una máquina. No es un robot. El jugador de fútbol quiere relajarse. Y este, Ibai, Ibai le dio esa posibilidad. Eh, irreverente. Uf, un día me acuerdo que lo agarró a Piqué y Piqué termina siendo su socio y después lo agarró a Piqué y lo zamaqueó de ese de, 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 después de la agonía del Bayern. Y, pero lo zamaqueó bien, o sea, vacilando, vacilándolo con sarcasmo y todo. Y se hicieron patas y ahora son socios. O sea, el jugador de fútbol quiere entrar a la joda también. Y es un poco, es un poco lo que sucedió en la mesa. Alguno de ustedes, ¿Alguno de ustedes se imaginó, se imaginó a Carlito Galván compartiendo, después de haberlo visto en la cancha duro, recio, machetero? ¿Se imaginó a ustedes verlo sentado, compartiendo, cagándose de risa con ustedes? No. ¿Se imaginó a Chese? Sí. ¿Se imaginó Velea? No. ¿Se imaginaron a Marquito Churriza? Sí. Este, ¿Se imaginaron a Guiño? Sí. ¿Se imaginaron que a Gustavo Roberano le podían haber dicho Gustavo Rompeano? No. Y él quedó lo hicieron. Para y quedó para siempre. Si, a ver, eh, a, a, a Gonzalo le decían todo, pero no, o sea, él lo podía leer o no, pero acá le, le pusieron Robert de o, en fin, tanta vaina. Entonces, por eso es que este programa marcado, no soy quien para decirlo, no soy quien para decirlo, pero este, este programa marcado una diferencia con el resto. Repito, yo no hago televisión, no estoy haciendo televisión acá. Yo estoy haciendo redes con el respaldo del genio de Carlos Álvarez. Estamos haciendo redes. La gente cada vez ve menos televisión. Redes tiene una limitación, que es el tema música, digo, el tema YouTube y Facebook, que es el tema música y el tema de imágenes. Esa es la limitación. Por ahí, por ahí nos tiene agarrado de los huevos la televisión. Eso nos tiene agarrado todavía los huevos la televisión. Pero por ahora, pero está el twist, ¿no? Que nos puede permitir algunas licencias, que los estamos evaluando, estamos arrancando. Lo está estudiando Carritos Álvarez. Entonces, esa, esa variante que le incorporamos acá, porque aquí le incorporamos y después quisieron copiarlo, ¿no? Después quisieron copiarlo, pero eh, no eh, no todos tienen esa facilidad para, para, para hacerlo. O, o, o ya lo otro se veía forzado. Ya lo demás se ve forzado. Lo natural siempre, siempre va a quedar mejor. Yo no estoy de acuerdo con el señor Carlos Álvarez, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Carlos Álvarez, ¿no? ¿Por qué? El señor Carlos Álvarez acaba de decir, cuando yo digo lo natural siempre va a quedar mejor, él dice, y es lo más rico. No necesariamente. No necesariamente. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. Entonces, este... Eh, ahí se marcó la diferencia. Ibai es el pionero. En esas entrevistas con mucho sarcasmo, ¿no? con mucha criollada, como le decimos acá, este, es el pionero. Es el fenómeno más grande, creo yo, o más importante de, 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 estos, de estos tiempos en cuanto a redes se, se, se refiere. Pero no sé en otros lados, pero acá en Perú, yo no he visto que en Colombia, por ejemplo, haya una mesa así. No estoy hablando de los integrantes, sino que hay una mesa de exfutbolistas en redes que la gente le diga cosas así. Y ellos lo asuman o lo lean o se caguen de risa. Yo no he visto. No lo he visto en Argentina, no lo he visto en Ecuador, no lo he visto en Uruguay, no, no, no lo he visto. Por eso es que, y disculpen que lo diga, es el programa más visto en vivo, que es distinto a las, a las reproducciones, que es el programa más visto en vivo de Latinoamérica de redes ojo de redes eso esa variante después el resto lo quiere hacer y está bien que lo haga perfecto porque para todos hay para todos hay pero Ibai representa eso ¿no? Ibai representa la revolución en redes la rebelión de las redes ante la tele, ante la televisión tradicional ante el periodismo tradicional, ante el entrevistador tradicional. Ibai es eso. Ibai es eso. Ibai hoy no solamente es el pionero en este, en este tipo de, 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 de transmisiones, sino además que el hombre es el top y debe ser el puto amo de todo, ¿no? O sea, eh, lo que factura y lo que hace Ibai, yo soy un yo soy un anís y no tenga no tiene que ver con el asterisco no no no, no anís igual asterisco sino yo soy un anís al lado de, 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 de Ibai Ibai es un fenómeno Ibai es un fenómeno así que bueno este, para todos sus seguidores para todos los seguidores de Ibai que disfrutan da impresionante ¿no? yo también he visto algunas, algunas entrevistas de, de Ibai y algunas transmisiones de Ibai y la verdad que son muy buenas muy buenas, muy buenas es otra cosa es otra cosa otra cosa otra cosa. ojo a, sin caer en lo grosero. Sin caer en lo grosero. Eso es lo más importante. Sin caer en lo grosero. Y eso es lo más importante. Muchachos, les tengo el gatazo. Hay un nuevo jugador en el mercado que todos quieren tener, que promete ser el jale del año, el goleador que manda a guardar todo con sus 128 gigabytes. Hace magia y captura cada jugada con su cuádruple cámara. No se cansa y corre toda la cancha con sus 5000 miliamperios de batería. En pocas palabras, tiene harto chocolate. ¿Quieres saber quién es? Conocen en nuestra web www.zt.pe. Gracias. Y entonces, claro, Messi, Piqué, Agüero, eh, todos querían conversar con Ibai porque es otra cosa, pues es como si te sentaras con tu pata, es como que si te sentaras con tu pata, te sientas con tu pata que es crack, que es top, que es el mejor jugador del mundo y empiezas a hablar de todo, de todo un poco y fútbol aparte y fútbol y fútbol, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hacer nosotros, nosotros estamos en un horario estratégico donde la gente nos escucha, eh, nos ve, se caga de risa un rato, se informa otro tanto, y se va a dormir tranquilo, ¿no? Y se va a dormir tranquilo. Eh, Aarón, 2004, Josh, Mister, quítese la camisa. Pero te vas a decepcionar, hermano. ¿Qué, qué podrías ver acá? ¿Qué podrías ver acá? Nada. Nada. Víctor, y todo gracias a nuestro Lord Álvarez, grande Lord. Sí, gracias a Carlitos Álvarez. Gracias a Carlitos Álvarez. Beto Mayorga, invite a Ibai, Mr. Rebelde, dice Beto Mayorga. Un abrazo para Beto Mayorga. Bueno, ganó Melgar 2 a 1. A ver, eh, Pejezapo10, el Oreja Flores tiene su canal de Twitch y Mr. Chip tuvo una entrevista con Galese acá en Twitch. ¿Podría usar este canal e invitar a diversos futbolistas también? Sí, 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 pronto, pronto. Pronto, Pejezapo, pronto. Pronto, Pejezapo, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Ahora, hay gente que piensa que en Twitch... Eh, va a hacer lo mismo que, que hace lo tradicional, eso no es así. No es así. Tú dices algo, es otra cosa. Es, es otra dinámica. Es otro público. Ayer, por ejemplo, Pingostini, este, Carlos Daniel Pilco, eh, un abrazo para Carlos Daniel, Gerardo M. Almestar, eh, mister, un saludo fraterno, me alarga la vida cada que lanza su qué, postdata, Neri, lee tu Instagram, qué. <laughs> y hoy a presión, dice Raúl Ticona CLN. Eh, también, también, hoy a presión va. Va porque va, muchachos. Va porque va. A ver, quiero hacer... A ver, Wilber Cerrato 99. Quizás usted sea el próximo narrador de la velada del año 3. Yo estoy, yo estoy ahí... Y quiz, o quizá yo haga la, la velada. Uno nunca sabe. Quizá yo haga la velada de Politos mojaditos que es otra cosa yo le tengo que dar vuelta a la situación muchachos yo le doy vuelta a la situación siempre y no solo la situación no tenga ninguna duda le doy vuelta siempre no la pelada del año bien muy bien Kevin tú muy bien a ver celo guión bajo 20 mister queremos velada del año en la presión Castor versus el buitre, Leao versus un mimo, Mauri versus Pingostini, los gemelos Chompiras versus el control de Alcolemia y Galván versus Nico. <laughs> <que> me mate? <laughs> Ojo, yo eh, quer quería hacer una aclaración porque me escribieron algunos y, y me decían, qué decepción, dijiste que nunca ibas a ir a la televisión y que nunca dejarías las redes, yo no voy a dejar las redes. No voy a dejar las redes. Este proyecto va hasta donde llegue, muchachos. Aún, y les voy a decir, porque ustedes son parte de la familia, ustedes son parte de. Más allá de que a veces tengamos algunas discrepancias y propio del carácter, somos una familia que a veces nos peleamos. Pero acá no hemos bloqueado a nadie. Que yo sepa, acá no hemos bloqueado a nadie. Si bien es cierto, por ignorancia, bloqueamos, la bloqueamos no sé cómo, cómo manejaba este. Que en algún momento dije, no, ya no bloquees a nadie, déjalo que la, gente, que, que la gente se exprese. Pero los primeros meses, no los primeros tiempos sí. Pero después no hemos bloqueado a nadie. ¿eh? O sea, es falso eso, lo que, lo que la vez pasada me escribieron. ¿eh? Es falso. Acá no bloqueamos a nadie, muchachos. Acá dejamos que la gente se exprese. ¿Ya? Pero eh, me escribieron eh, diciendo que se estaban decepcionados porque yo había dicho que nunca me hubiera. A de, de... Yo no me voy a ir de acá. Esto vamos hasta donde, hasta donde tengamos que llegar. Y lo que le quería compartir, por ejemplo, es que, y no me pongo en plan de víctima, sino que esto es un, esto es un centro de trabajo. Repito, arrancamos tres, en su momento nos quedamos dos, hoy somos 20. 20, ¿no? Eh, y hoy, hoy es un momento duro, hoy es un momento duro. Por lo que atraviesa el país, por lo que pasó con el fútbol, es un momento duro pero seguimos 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 y seguimos entonces yo no voy a yo no voy a abandonar esto no esto sigue muchachos con carritos Álvarez sigue sigue porque sigue y vamos hasta la última y si llega el momento tenemos que poner para cubrir ponemos porque claro la gente puede decir y esto es una conversación entre ustedes muchachos ¿sí? ustedes que me están viendo y, y yo y Carlitos Álvarez, que siempre está detrás de la cámara. ¿no? Eh, la gente a veces dice: puta, qué rico, ¿no? Cinco sueldos, cuatro sueldos. Bueno, fuera. Pero detrás de mí hay un equipo. Detrás de mí hay, o detrás de Carlos y de mí, para hablar con propiedad, hay 18 personas. El día que yo piense en mí, solo en mí. Y no piense en la gente que está atrás. El día que piense solo en mí y no piense en la gente en el equipo, se va a la mierda todo. Y yo tengo ese pensamiento. Yo tengo ese pensamiento. El día que piense en mí y el día que yo diga, no, yo soy solo, 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 se va a la mierda todo. Entonces yo pienso en equipo. Entonces, y los muchachos lo saben. No es fácil haber convencido a jugadores tan exitosos, ¿no? Con una trayectoria importante, sentarse acá y haciendo una, compara una comparación entre lo que recibían y lo que reciben hoy, haberlos convencido. Y lo, lo mejor de todo, o lo más importante es que ellos hayan creído en que uno les va a cumplir. Entonces. Hay un equipo atrás, hay una familia. Habían Marcelo, Mr. Casting, puedes entrevistar al autobot después del entierro de, Angel, de Angela Games, y si no se puede entonces llévelo al set algún viernes. El autobot va a venir, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. Este, a ver, Mr., ¿cuándo saldrá su programa en TV? Bruno Ch Silva. Entonces le voy a explicar esto. De dos canales emergentes, no de los top, no de los top, de dos canales emergentes nos hicieron la consulta. ¿Les interesa? Sí. Pero hoy en día la televisión, y lo deben salvo, salvo un par de canales que están bien arriba que disparan siempre arriba, ¿no? Pero la televisión hoy en día atraviesa por una crisis. La televisión está en crisis. Entonces lo que hacen hoy en día es darte el espacio. Dicen, me interesaría tener tu programa en la televisión, en este canal. Pero ojo, presupuesto no hay. Tú generarías tus ingresos. Eh, y bueno, eso. Hemos tenido dos canales emergentes. Dos emergentes. No son de los... No. Entonces, es un proyecto que ilusiona, sí, pero es un proyecto dominical, dominical. De lunes a viernes vamos a seguir acá. Es más, una de las cosas que Carlitos Álvarez ha conversado con esta gente que nos ha alcanzado, con uno de los dos, con la otra persona se reúne en los próximos días, es mantener en un porcentaje que nos... Que, se que, que nos permita tener contacto con ustedes, mantener esa interacción. Nosotros nos encargaremos cómo, ya veremos cómo, pero esa interacción probablemente no en el porcentaje que se da acá, se va a dar. Porque lo que están llevando es un estilo, no están llevando a tipos para que cambien su forma de actuar, lo que están llevando es un programa. Que ante la vista de esta gente, de estos productores, funciona. Entonces dicen, claro, yo no tengo ahorita el, el presupuesto, no, no estamos como para sostener una mesa, porque claro, una cosa es que Carrito Galván, Marquito Churliza, Leo Butrón, Aldo se Gonzalo Núñez, Mauricio Lore de Mola, le digan a Peter Arevalo, ya ok, págame esto. Y otras cosas es que, otras cosa, otra cosa es que, otras cosas, otra cosa es que ya al ser televisión, otra cosa, diga ya, ya sí, no, no, es otra cosa. Es otro presupuesto. Entonces, estamos en eso. Ellos quieren llevar el estilo. Samir 8, sí. Sí, por supuesto, por supuesto, Samir. De todas maneras. Eh, lo que están llevando es un estilo nuevo. Un estilo distinto. Y lo que quieren ellos es, y lo voy a decir sin ningún temor, es llevar en ese estilo los domingos. A las diez y media de la noche. Para competir, obviamente. Entonces, estamos en conversaciones, muchachos. Estamos en conversaciones. Pero esto de acá, como muchos me decían, puta, qué decepción, dijiste que nunca. No, no lo voy a dejar, viejo. No lo voy a dejar. Yo he tenido, y no es soberbia, aunque decir que no es soberbia ya está de más, porque la gente igual me dice soberbio, ¿no? O sea, igual decir que. Que, que hoy en día no soy el, el animal sexual que era hace 10 años no, no vale de nada porque la gente igual me dice mister Sexo Decir que soy humilde no vale de nada porque la gente me dice soberbio No, no vale de nada Pelado soberbio, al 211XY Entonces eh, Entonces estamos en eso, no seas soberbio, Fran Carrillo eh, Puta, ¿en qué estaba? Se me va la idea Estoy cagado, estoy en la cabeza. Entonces, este el tema pasa por ahí, muchachos. El tema pasa por ahí, que ellos quieren competir. Ellos quieren competir. Y quieren llevar el programa a las diez y media de la noche. Eh, estamos en eso, estamos conversando. Estamos conversando, estamos, estamos viendo posibilidades. Lo más probable, ya hoy Carlos Álvarez ya se reunió. Ya se reunió con. Gracias, J. ¿Qué dice Ineri? J6S6T6. 853 seguidores. ¡Vamos! Dice gracias, mi hermano, gracias. Entonces, de eso se trata. Yo no voy a dejar este proyecto. En el canal 69, Mr. Alejandro. <laughs> no, hay dos canales. Ya se reunió Carritos con uno. ¿Les interesa? Eh, ya 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 intercambiaron este opinión y aparentemente es para el próximo el próximo año no aparentemente es para el próximo año pero ya está la gente es interesado por el proyecto y yo no le puedo cortar las alas a, a, a la, ni a la mesa ni a los ni a los integrantes de, de poder llegar a la televisión o sea es como que el, el, eh, el equipo que arrancó eh, hoy que está de moda ¿no? en la Liga 3. Pasó a la Liga 2 y quiere llegar a la Liga 1, ¿no? Así que bueno, paso a paso. Gabriel Fernández Núñez, Mr. Sexo, hoy es cumpleaños de mi hermano Paco. Mándalo a la mierda, ¡vamos Melgar! Dice Gabriel Fernández Núñez, Un abrazo para Paco. Feliz cumpleaños, Paco, de verdad, feliz cumpleaños. Este... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, alguien me está... Okay, okay. André Gómez, canal de Lozano. No, 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 no. No, yo no puedo decir qué canal es porque tengo que tener respeto por la gente. A ver, Ximena Romero dice Mr. Cocolizo, en televisión hablará una hora de alianza también. No, pero en la mesa no es que yo hable de alianza. O sea, en la mesa reparto, yo la reparto. Piero MC61, eh, Discord de apresión. ¿Cómo se llama? ¿Discord de apresión o me voy Mr. TV? ¿Qué es eso? Es una plataforma una para chat. Ah, una plataforma. Ya está, ya está creado. ¿no? Es una comunidad. Ya está creado. Carrito Sabre dice que ya está creado. Juan L., ¿canal del Congreso TV? no, 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 no. No, son dos canales emergentes, por eso lo he dicho. Uno que ya está y otro que está entrando con fuerza en cuanto a fútbol se refiere. Eh, un abrazo para el, el enero del WhatsApp eh, Josec-107 Pasa Link Carlitos Álvarez Este, Bueno, este, Justin BRXBX Bueno, eh, Alianza Lima juega en Cajamarca todos auspiciado por el fondo blanqueazul Rodrigo Rivera Verástegui No, ya bueno Está bien, pero es que yo no puedo ir desmintiendo las cosas porque la gente igual ah, está. ¿no? Como decía Marcelo Bielsa, ¿no? Uno no, uno no es lo que, lo que uno siente que es, sino que lo que la gente dice que es. ¿no? Este, así que bueno, ya está. Eh, Alianza Juega en Cajamarca. En RBC, en RBC va a ser. Recibirá llamadas y termina, terminará siendo el nuevo pelado cabecepinga, dice Gonzalo Cortés. No, puta es eh, Ángel Ganosa fue un visionario, ¿no? Pero el pionero fue Lind Mangallo. El primero fue Lind Mangallo, sí. ¿No existen audio de Lind Gallo en YouTube? ¿No existen las puteadas que le metían a Lind Gallo en YouTube? No, no. Lind Gallo, para los más jóvenes era un periodista identificado con Alianza Lima. Tenía buena pluma Lind Gallo Gallito. Yo lo admiraba mucho a Lind Gallo. Eh, Tenía buena pluma, y no porque sea de Alianza, no. Eh, tenía, era, era, tenía una pluma muy dinámica, era muy, muy, muy criollo, muy, muy hábil este Lidman Gallo. Y Lidman Gallo tenía su programa en Radio Libertad, y, y, y salía de lunes a viernes a las 10 de la noche. Era un clásico de la noche. Y abría el teléfono, abría se decía, ¿no? habría teléfonos, abría línea, y la gente entraba, hola Lidman, hola hermanito, ¿de qué quieres hablar?, quiero hablar de quiero hablar del partido entre Sporting Cristal y River este que ganó Sporting Cristal 2 a 1, pero quiero decirte que eres un cagón de tu madre. y, 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 este, y le mentaba a la madre y, 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 <risa> 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 sí. así era así o no y Lindman Gallo decía ¡Ah, ja, 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 qué pena me da mirarte cuando te, te, lo tomaba muy este muy a la muy a la broma Lindman era porque finalmente, qué, ¿qué te peleabas con un teléfono? ¿Cómo te peleabas con un, con un teléfono? Juan Carlos, Mister, saludos al grupo de Telegram de Apresión. Para Micho, Tito, Gordo y Cabezón. Un abrazo para Juan Carlos. Juega alianza en Cajamarca. Abran teléfonos en Apresión. Eh, Encontró a Carlitos Álvarez, ¿ah? Eh? Encontró Carlitos Álvarez, eh? ¿Pon, lo ponemos nomás Carlitos Carlitos <laughs> no, no, no. Escuche, 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 escuche Ah, oh, un maestro Un maestro Escucho Oye, llegan cero puntos equipo ¿Qué pasa, weón? Carajo, weón. pena, hermano, pena. Oye, pero realmente un desastre del fútbol peruano, ¿no? ¿Sí, Silva, sí, dime. Concha tu madre. Saludos por tu casa, hermano. Cariños a tu viejita. Saludos por la casa. Rosario Rojas, un besito. Mister, mi novio me terminó. ¿Qué me recomiende? Estoy desesperado. No, Rosario, no. Eh, eh, a ver, la, la, eh, Rosario, el fin de una relación no es el fin del mundo, Rosario. No es el fin del mundo. La vida continúa. Eh, molesta, jode, dependiendo de cómo sea, ¿no? Porque si, si hay una conversación previa y llegan a un acuerdo y terminan como patas, aunque eso de terminar como patas es un hueveo, nunca terminas como pata. Nunca terminas como pata, ¿no? Terminas putas madre, mandándote toda la mierda afuera, concha tu madre, me cagaste la vida, hijo de puta, encima me sacaste la vuelta con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, ba, plim, pa, 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 mierda, te denuncio por violencia, pa. Ojalá te mueras, puta madre. Es lo peor que me ha pasado en, en mi vida. Lo peor que me ha pasado en mi vida ha sido cruzarme contigo, maldito de mierda, puta madre. Pero no se acaba la vida. No se acaba la vida. La vida continúa, muchachos, y la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que sufrirla, hay que llorarla, hay que reír. ¿Por qué se te va a acabar la vida si te deja alguien que no te merece? O si te deja alguien porque se acabó el amor. Puta, se acabó el amor, ¿qué va a hacer? ¿Vas a obligar a alguien a que esté a tu lado? No. Agustín Lozano cuesta, cuenta oficial. Hola amigo, revisa tu Instagram. Madre carajo. Me huevés, a mí Agustín, a mí no me hueves. ¿eh? Este. A ver, antes que. A ver. Ok, quiero mandarle un gran abrazo. A ver, Simena Romero dice, por los hombres no se sufre, Rosario. Te mando un beso, Simenita, y por supuesto a Rosario. A veces cuando paso yo por las calles y todavía se mantiene algunas costumbres de discutir. En las calles, ¿no? Y generalmente las, las damas, digo, no estoy diciendo que sea el común denominador, pero casi siempre es así, ¿no? Las damas están así contra la pared. Y, y el huevón, puta, y encima yo paso y lo veo, el huevón está así. Pero, ¿verdad? ¿Ya? 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 Puta madre, dejan de decirle, dejan de decirle, es ¿qué estás llorando por ese huevón? Pero... Muchachas, no sufran, no vale la pena. No vale la pena. No sientan que la vida se, se, se les acaba porque un huevón se va o porque un huevón no las valora. No se acaba la vida. No se acaba la vida, muchachas, de verdad. No vale la pena. No le entreguen sus lágrimas a un pobre y triste huevón. No. La vida probablemente te va a deparar algo mucho mejor. Anel Galarza, Rosario, no llores por un huevón. Te mando un beso Anel, te mando un beso. O sea, miren el rostro de Rosario, de Simena, de Anel. Miren lo linda que son, vale la pena. ¿Qué tracas, huevón? Tú tienes un Vale la pena. ¿Qué? ¿La chinita de Neri? Mr. P, ¿podría decir a su hijo que me venga a visitar? Ya pasó un mes. Gracias. Pon mi comentario, Nico. No. La chinita de Nerin. ¿no? Entonces... Bueno, bueno, ya está. Bueno, escucharon a Lindman, ¿no? ¿Escucharon a Lindman? ¿Se escuchó bien el audio de Lindman? De puta madre, no, Lindman era un, un capo, un capo, un capo. Pero así era, ¿eh? Así era. Yo no, yo no, no les miento, muchachos, no les miento. Lo llamaba. Muchacho, madre! Puta madre. Pero Lindman tenía, ah, oh, saludos, saludos por casa, saludos a tu viejita. Claro, porque uno, uno no puede pelearse con la gente. No puede pelearse con la gente. Uno, eh, eh, a ver, y el rostro de Lu, mister, Lu desapareció. Teddy Cardama, Lu desapareció. Teddy Cardama está activo, bueno, siempre estuvo activo. Digo, en. en... <risa> <risa> Un abrazo para Teddy, un abrazo para Teddy. Teddy Cardama está. Lo tengo mapeado a Teddy. Lo tengo mapeado a Teddy. Podría ser parte de un proyecto. Teddy y Mauri. Muchachos, les tengo el datazo Hay un nuevo jugador en el mercado que todos quieren tener, que promete ser el jale del año el goleador que manda a guardar todo con sus 128 gigabytes. Hace magia y captura cada jugada con su cuádruple cámara. No se cansa y corre toda la cancha con sus 5.000 miliamperios de batería. En pocas palabras, tiene harto chocolate. ¿Quiere saber quién es? Conocen en nuestra web www.zte.pe. Gracias. ZTE.pe. A ver, muchachos, ya se viene el partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana y como los revoltosos recontra peruanazo, ha sacado la super cuota 20 a favor de Melgar. Ojo, la promoción es válida solo para el partido de ida y para nuevos usuarios. De esta manera, si Melgar gana en Ecuador, cada uno se podría llevar 100 soles. Apostando tan solo cinco luquitas. Así que aprovecha y empieza a registrar tu, a tu flaca, a tu trampa, a la tía de tu emolientero y hasta a tu perro, si quieres. No dejes pasar esta super cuota 20. Todos los detalles de la promoción están en el link de la descripción del programa. Gracias, Culbet, cool La mejor casa de apuestas del Perú y del mundo. Bueno, Nico, eh, a ver, habla P. Mister Sexo. Ah, quiero mandarle un gran abrazo por su 74 aniversario al Colegio Mariano Melgar. Les mando un gran abrazo, muchachos, a los, eh, al Colegio Mariano Melgar y a todos los exalumnos, a todas las promociones. Y un abrazo muy especial para mi hermano Cochoy. Un abrazo, Cochoy, y, y un abrazo para el Mariano Melgar, para el glorioso colegio Mariano Melgar por su 74 aniversario. Kevin, sí, sí. tú, eh, la pelada del año 2023, Mauri versus Teddy Cardama, de una, dice Kevin, tú. Más de mil seguidores, muy bien. Sí. Maquinón Lover, mil seguidores, ¡Gah! Dice un abrazo para... Eh, mil tres. Paolo Mendoza, se viene la hora del sexo con Teddy y Mauri. Eh, bueno, Alianza va a Cajamarca eh, una semana antes del clásico. Muchachos, el partido más importante para Alianza es el domingo. No se saquen eso de la cabeza. El partido más importante para Alianza es el domingo. Como el partido más importante para la U es contra Ayacucho. No existe eso de que. Hay que pensar, por eso, a ver, yo no yo respeto siempre al técnico, porque el técnico sabe más que uno, está en la convivencia, sabe eh, cuáles son las características físico, técnicas, psicológicas de sus jugadores. Yo no podría discutirle una decisión a Carlitos Bustos. Y le digo Carlitos Bustos de que elegía la Zamartina. ¿eh? No le digo Carlitos Bustos porque, porque está en alianza. No podría cuestionarle una, una, una decisión. Puedo después analizar, puedo después eh, comentar, pero no podría yo discutirle o no podría yo decirle, eh, estás equivocado. ¿Cómo hago si yo te equivocado? No. Eh, la equivocación o el acierto eh, se verá después. Porque en el fútbol casi siempre es con el periódico de lunes, con el resultado puesto, con el score ya finalizado, en fin, como quieran llamarlo. Entonces, eh, el partido más importante para Alianza es el domingo. Es el domingo. Alianza no tiene margen de error. Como no tiene margen de error Cristal. Y dentro de las dificultades que tiene Cristal, por ejemplo, lo está ganando. En la última, lo está ganando. Con error del rival, lo está ganando. Pero lo gana. Entonces, hoy, más que jugar bien, jugar bonito. Lo más importante es ganar. No hay margen de error ni para Alianza ni para Cristal. ¿Y por qué digo Alianza Cristal? Porque están en la obligación, por supuesto que la U tiene, obligación, una, tiene la obligación histórica de ser, de ser protagonista siempre. Pero universitario, la realidad de universitario hoy es distinta. No quiere decir eso que la U no le pueda ganar Alianza, no quiere decir eso que la U no le pueda ganar a Cristal. Le puede ganar porque es fútbol. Pero hoy los que están obligados a no pestañear y a ganar siempre jugando bien o jugando mal son Alianza y Cristal, por presupuesto, por plantel. Entonces, yo leo, leo, escucho, cuando dice, no, ya tiene, tiene que ir poniendo tales jugadores, no voy a decir nombres, tiene que poner... Tales jugador, ya, porque ya tiene que pensar en el clásico. El clásico es el partido más excitante del fútbol peruano, ¿no? Eh, que, re, que genera más adrenalina, ¿no? Por lo menos yo nací con esa, con esa forma de verlo, ¿no? Eh, pero termina dándote tres puntos. No salvas el año ganando el clásico. Y tanto la U como Alianza tienen que ganar sus partidos de esta semana. Entonces, eh, yo leo y digo, carajo, o sea, no, que tiene que poner a tal porque ya se viene el clásico. Yo le voy a contar una anécdota. Me gusta siempre respaldar este, eh, eh, lo que. No una anécdota, pero me gusta respaldar siempre lo que, lo que hablo. Eh, respaldarlo con, con estadísticas o, o con pruebas gráficas o con videos, en fin, en esta oportunidad por estadística. Alianza jugaba un domingo con un Universitario de Deportes. Jugaba domingo. Pero el miércoles, mitad de semana, había fecha. Año 95. Entonces, pensando en el clásico del domingo, que lo ganó Alianza. Julio César Uribe guardó jugadores para jugar contra Cinciano, pero contra Cinciano perdió, perdió con Cinciano. Porque Alianza estaba pensando en el clásico del domingo. Estaba pensando en el clásico del domingo. Y guardó jugadores para jugar contra Cinciano. Y Cienciano con gol de Paul de Cominges, Arco Sur, vi el partido en Oriente. Ganó Cienciano 1-0. ¿De qué valió reservar jugadores y pensar en el clásico que lo ganaste si no, si, no, si no ganaste el partido que tenías que ganar? De nada valió pensar o proyectarse en el clásico. Perdió con Cienciano 1-0. Le ganó a la U. Y empató con cristal. El, empató con cristal 2 a 2. Tenías que ganar el partido concienciano. Era el partido más importante. No era el partido más importante el del domingo, ni el del próximo domingo con cristal. El partido venidero siempre es el más importante. Siempre. Así que aquellos que, con todo respeto, lo digo, ¿eh? porque yo puedo ser un loco, de repente soy un huevón que no sabe nada de fútbol, ¿no? De repente. Yo no digo que sé. Así que aquellos que, no, que tiene que ir por a este ya porque ya se viene el clásico, que este, este que tiene que jugar acá, que tiene que ganar minutos, que tiene que ganar distancia. Si el equipo está y el titular está. Después si, se, si falla o no falla, siendo titular es parte del fútbol. Pero no podemos estar mentalizándonos en que el partido más importante es la otra semana y el de Cajamarca estamos pensando que lo vamos a pasar, que lo vamos a ganar fácil. Sigue siendo y seguirá siendo el partido más importante el partido venidero. Este de acá, este, el domingo. Revisen las estadísticas, sí que estoy. Año 95, antes de jugar con la U, se jugó con Cinciano, mitad de semana, estadio nacional, de noche. Se guardó a algunos jugadores, ¿por qué? Porque tenía tarjeta amarilla y tenían que jugar contra la U. Se le guardó, ganó Cinciano 1-0. Chau, se acabó. Después jugamos el clásico, ganamos el clásico y jugamos con cristal, empatamos dos a dos. Ya no sirvió de nada, muchachos, no sirvió de nada. Habías perdido el partido que tenías que haberlo ganado. Entonces, cuidado, cuidado con eso. El partido más importante siempre es el que tienes que jugar, no el próximo. Este es el que tienes que jugar, siempre. Bueno, muchachos, los esperamos a las 10 en punto de la noche con Apresión Radio, edición viernes. Gracias por estar ahí, gracias por habernos seguido en Twitch, gracias por en tres horas, tres horas, mil y pico de seguidores en Twitch. ¿Cuántos? Acá está, síganos como Apresión G. Es Apresión G, no es Apresión.G. No, no, no. Es Apresión G. No es Apresión.G. El apresión.g, o sea, si ustedes ven el nombre, es otra genialidad más de Carlitos Álvarez. Es pres entre, o sea, es prácticamente es apresión.g. ¿No? De Carlitos Álvarez. Se le ocurre siempre cada cosa a Carlitos Álvarez, ¿no? ¿No? Apresión G. Bien, muchas gracias. ¿Cuánto? 10 en punto, dice Gabriel Hernández. Sí, por eso Carlitos Álvarez ya me está, ya me está votando. Ya me está votando. Ya me está votando. A ver, a ver, a ver. Es que, bueno, carajo, no abre este celular. No sé qué pasa con mi dedo. Está mojado, está húmedo, no sé qué me... Está engominado, no sé qué mierda pasa. A ver. Quiero mandarle un abrazo a la gente de Shadow Games. Shadow Games, Shadow Games. Que nos están viendo, mira. Ahí está, no los estoy pegando. Nos están viendo. ¿Alguien me puede mandar...? Una captura de pantalla desde un telo. ¿Alguien me puede mandar una captura de pantalla desde un telo? Que se vean los pies tapados, obviamente, no descubiertos. Ni tampoco uno que se vean los pies con la punta hacia arriba y los dos pies con la punta hacia abajo. No, no, eso no. Y la pantalla ahí de apresión. Bueno. Eh, tiene premio. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Dice Orme. Nico Aponte. Eh... Yandesa cuenta Oficial, Mister, unas aguas, yo invito, dice Yandesa, golazo de Yandesa, golazo. Bueno, 10 en punto de la noche, los esperamos con Apresión Radio. Ese tipo de sorteos, mándame una captura de pantalla en el Telo y toda la vaina, eh. pronto, pronto en el Twitch de Apresión G. Una nueva, un nuevo invento del genio de Carlos Álvarez. Estoy en el cuadro, y así tú me estás votando. Bueno, 10 en punto de la noche, muchachos. Cuídense mucho. Gracias. Buen fin de semana. Chau, chau.